Saludo para todos. No piensen que el video va a quedar mudo. Aunque hubiera sido bonito, pero para que quede mudo, para que no quede, ¿cómo se dice? Para que quede mudo sin nada, sería bonito que les pusiera entonces, ¿verdad?, los paisajes para que ustedes vean por dónde voy pasando, ¿verdad? Así pues ustedes se divierten viendo donde yo voy pasando. Pero imagínense que ustedes no me ven. Van viendo solo el techo, el cielo, digamos, el techo, ¿verdad? Y que no les diga nada, ¿verdad que no? Así que pues no se asusten, que solamente me estaba asegurando que se vea bien clarito todo. Que se vea bien. Que miren cómo se mira de bonito el cielo, ¿verdad? Y va a decir, doña Rosy, ¿por qué no se pone? Bueno, primeramente les voy a grabar estos videos improvisados. Se me olvidó el stand, ¿verdad? Donde se sostiene el teléfono. Se me olvidó, les soy sincera. En este video les voy a hablar sinceramente, que no les miento. Se me olvidó el stand que se pone, ¿verdad?, así en el vidrio para poner el teléfono. Se me olvidó, no les miento. Pero dada la casualidad que llevo aquí un camino bastante retirado, bastante largo, en otras palabras, de todo el día, pues ya me venía durmiendo. Y yo dije, bueno, voy a platicarles en que sea así, que vean el techo, porque me voy a dormir yo solita aquí en este camino. Y pues dije, pero ¿de qué les voy a platicar si yo no tengo tema? ¡Ay, no! Ríanse que es gratis. Ustedes saben que cuando ustedes vean estos videos, ustedes se van a reír junto conmigo, ¿verdad? Entonces yo dije, ay no, pero si yo no tengo tema, ¿de qué les voy a platicar? Bueno, primeramente yo no tengo tema. Ustedes saben que yo no tengo ningún tema, porque yo no tengo temas. Y van a decir, ay doña Rosy, en este video voy a platicar con la gente inteligente que son ustedes. En este video yo voy a hablar con gente inteligente que son ustedes, ¿ok? Ustedes saben de que yo en mi comunidad solo tengo gente inteligente, ¿ok? Y van a decir, doña Rosy, ustedes así le van a hacer, doña Rosy, pues sí. Vamos a platicar, yo voy a platicar solo con gente inteligente que son ustedes. Pues venía pensando y yo dije, ay, ¿será que le grabo unos videos en que sea así, que me escuchen mi voz, aunque no se los haga tan largo, para que no se aburran? Entonces, pues yo dije sí, porque de todas maneras aquí voy ya que me va dando sueño. Y yo dije, está bien, voy a grabarles entonces. Voy a hacerles aquí unos videos. Vamos a platicar un poco. Voy a decir, pero ¿por qué no nos muestra dónde va doña Rosy? Ese es el otro punto. Que ustedes saben que yo les he dicho que mi vida es privada. Y no me importa, porque aquí donde voy son puras montañas. Es puro cosecha, sembríos, maíz, frijol de soya y ¿qué más hay aquí? Eso, hay muchísimo aquí. Maíz, elote, ¿verdad? Que ya están bien bonitas, por cierto, las matas. Ya están como queriendo reventar la flor. Está precioso. Entonces, pero no les voy a mostrar por dónde voy, porque ya les dije, se me olvidó el stand para sostener el teléfono, ¿verdad? Que es para sostener el teléfono en el vidrio o en el tablero
se me olvidó. No les miento. Entonces, pero para que platiquemos, pues ustedes saben que el teléfono se puede poner en cualquier lugar, ¿verdad? Así que pues, muchas gracias a todos. Ahorita vamos a hacer un sobrepaso porque no vamos a ir aquí detrás de este tráiler. Vamos a ir donde nosotros querramos ir. No vamos a ir aquí con esa velocidad que parece que son tortugas. Oígala, oígala. Entonces, ¿a cuánto va? 80. Eso sí, tampoco no les miento. Voy 80. 75, 80 para que avance, ¿verdad? Para llegar a los puntos a los puntos que de destino, a los puntos destinados, ¿verdad? Así es que si me voy a 50, 60, 55, 60, también voy a llegar, pero no voy a llegar en el horario destinado. Así es que es cosa que a ustedes no les importa, pero yo se la voy explicando por ustedes que me comentan, ¿verdad? A ustedes que me comentan es que yo les doy explicación. Así es que les dije al principio de este video que pensé grabarles estos videos en este camino, pero decía yo, parecita, yo no tengo tema. Pero ¿saben qué? Vino a mi mente que dije, no me voy a inventar un tema por tener a mi gente en mis videos cuando los subo como estreno. No me voy a inventar una calumnia de la vida de alguien para sostener a la gente que me venga a escuchar. No, eso no pasa por mi mente. Y por eso es que en estas montañas donde voy, aquí me guarda Dios. ¿Por qué? Porque ando trabajando, no ando jugando. Así que ni tampoco ando perdiendo mi tiempo de puro gusto, porque el tiempo, yo se los he dicho a ustedes, es oro. Así que pues nada, en este primer video que les quiero platicar, quiero decirles, como siempre, gracias. Gracias a todos los que me apoyan. Gracias a todos los que están conmigo en las buenas y en las malas, porque me han demostrado su amistad sincera, su amor de sincero, ¿verdad? Un amor sincero en lo que es amistad sincera y amor sincero, porque yo así le llamo. Fíjense que cuando yo comencé en esta plataforma, a todo el mundo yo le llamaba mi amiga. A todo el mundo yo le decía mi amiga. A todo el mundo le decía mi amiga. Y vino una mujer una vez que recuerdo muy bien su nombre, pero no lo voy a decir porque, ¿para qué, verdad? Yo ya les dije que vamos a platicar, pero no vamos a mencionar a nadie. A nadie. Porque en 5 años que yo tengo de experiencia en esta plataforma, no la han pasado ustedes. No han pasado ustedes todo lo que yo he pasado en esta plataforma. Lo que me han hecho, lo que yo he dicho, porque no he hecho nada. Hasta hoy yo no he hecho nada. No, no. Yo no he hecho nada. Hasta hoy no he hecho nada. Pero me han hecho. Pero me han hecho. Eso sí. Me han hecho. Y no les voy a inventar mentiras, porque más que nadie ustedes saben mi historia. Entonces, pues yo a todo el mundo le decía, amigos, amiga. Y quizás de eso vamos a platicar, fíjense, en todos estos videos que les voy a grabar. Mi trayectoria, mi experiencia, todo lo que yo he vivido y todo lo que yo he pasado por agarrar capricho, por agarrar rabia, por sacar mi otro ego. Ok, perfecto. ¿Saben qué?
en estos videos, para no andar yo solita aquí donde voy, que les voy a grabar varios, les voy a contar mi historia en esta plataforma. Todo lo que yo he pasado. ¿Qué les parece? Que hagamos una recopilación, un recuento de todo lo que se pasa en esta plataforma. Cuando hay envidia, cuando hay personas que tú le das la oportunidad de querer que te conozcan, que sepan quién eres tú, o darte una oportunidad de una amistad. Ok, pues vamos a platicar. Ya encontramos tema para que ustedes vean. Para que vean que hay temas. Yo tengo muchos temas de cual hablarles a ustedes. Lo que pasa es que últimamente yo me he vuelto haragana a andar platicando yo sola. Esa es la verdad. Y a ustedes yo no los puedo engañar, a ustedes no les puedo mentir, porque ustedes más que nadie me conocen cómo soy yo y qué es lo que me gusta compartir. Así es que pues, aprovechando, como les vuelvo a repetir, que llevo un largo camino, voy a aprovechar a grabarles varios videos. No se los pierdan entonces, que ahorita comenzamos. Les voy a contar para toda mi gente nuevita que ha llegado, que ya casi llegamos a los 23,000. Quiero contarles mi historia, mi trayectoria, mi pasado. Y ahora estoy en mi presente y voy hacia mi futuro con mi comunidad 24 quilates. No se lo pierda, y este video lo vamos a dejar hasta acá, porque yo no quiero grabarles videos tan largos. Quiero que me escuchen desde el primero, desde el principio hasta el final de todos estos videos que les voy a grabar en este camino que está bastante largo. Bastante largo. Y van a decir ustedes, doña Rosy, pero ¿por qué no nos cuenta? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no nos dice para dónde va? Es lo que yo, es lo que yo he hablado con mi comunidad, empezando por todos los azulitos, que mi vida es privada. Mi vida es privada, mi gente, por muchos motivos. Por muchos motivos mi vida es privada, y solo les pido de que me escuchen y no esperen una respuesta de una pregunta que me digan para dónde va, qué anda haciendo, qué está haciendo. ¿Ok? Ustedes me van a entender, porque ya les dije al principio, hablo con gente inteligente, y los inteligentes son ustedes que comentan. Así es que pues comenzamos. No se pierdan, que ahorita les voy a grabar varios videos. Varios videos, porque llevo todo el día de camino y parte de noche hasta que me dé sueño. Ok, así que pues así quedamos. No se pierdan todos los videos que les voy a subir, ¿verdad? A donde yo llegue, que tenga bastante señal para que los videos se suban. Así que pues quedamos así. Empiezo con mi historia en mis 5 años en YouTube.